Bé, continuem amb el programa La Veu de la Maria Pensionista, avui amb el tema de les residències geriàtriques a nivell de Catalunya. A l'altre costat del fil telefònic tenim el Robert Martínez, és un activista social que fa anys que està denunciant la precarietat en aquelles residències geriàtriques i els abusos per algunes empreses, per part d'algunes empreses privades, tant els treballadors com els usuaris d'aquestes residències. I també tenim a la Zahara Galera, que és familiar de la residència Falguera de Sant Feliu de Llobregat, aquí molt a prop del nostre municipi, el Baix Llobregat. I és una de les residències que es volia fer referent amb aquest nou protocol o aquestes noves iniciatives que havia fet el Departament de Salut, de que diferents residències geriàtriques de les regions sanitàries de Catalunya fessin unes obres que sembla ser que van ser així una mica camuflades, amagades en els familiars dels residents per tindre unes sales d'oxigen i traslladar a residents malalts d'altres residències pel tema de la pandèmia amb aquestes residències de referència. Bon dia, Robert. Bon dia. Bon dia, Zahara. Bon dia. Tenim una connexió múltiple, doncs, amb el Robert i la Zahara. Robert, com està la situació en aquests moments de les residències geriàtriques, aquests aparcaments de gent gran amb aquestes empreses que tan sols van a fer el negoci? Bueno, ya con en realidad, es que lo decimos por activa y por pasiva. Esto es el resultado de lo que llevamos denunciando ya casi 10 años, que vosotros de manera prensa, bueno, diferentes maneras locales, tuvisteis la oportunidad de ver el documental Pacto de Silencio ya por el 2018, creo recordar que fue el 2019. Uh-huh. Lo que ha pasado con la pandemia esta que tenemos, básicamente es que ha dejado todo al descubierto, al desnudo. Lo que estamos viendo es el resultado de que los políticos, de que las administraciones, de que la justicia y de que tanta gente no nos ha hecho caso. No ha hecho caso lo que diferentes plataformas llevamos denunciando durante años, y este es el espectáculo antes sobre el que estamos insistiendo, y que a la señora Garcés le parece una gestión buena y al señor Tremidón Randy pues también pues lo mismo, debe de ser que todo es perfecto, ¿no? Uh-huh. Y habrá que darle las gracias públicamente por este espectáculo tan... ¿No sería del todo perfecto cuando ha habido este intercambio de responsabilidades, de las, ¿no? De responsabilidades en las concejalías, en los departamentos de trabajo y afer social, y ha pasado a salud? Quiero decir, todo esto supongo que no lo tendrían nada claro al ver que se descubrió por la pandemia todo el tema de las residencias geriátricas. Claro, es que cuando te quedas al desnudo, el otro día cuando estuvimos con los familiares de Falguera en el Parlamento, nosotros vimos a la señora Vergés como bastante acorralada, porque se están viendo las vergüenzas. El problema es que ni tan siquiera se pueden colgar, repito. O sea, no. El otro día estuvimos viendo la comparecencia de esta gente en la comisión de investigación y parece que no va con ellos la historia. Parece que hay que estar agradecidos y demás. Insisto, esto simplemente es que se ha dejado la necesidad de las personas en manos de empresas privadas que se lucran a costa de las necesidades y a costa de explotar a las trabajadoras, y prácticamente pues lo que ha pasado es que este virus que nos ha venido, lo que ha hecho pues ha sido ponerlo todo patas arriba, todo al descubierto, con muertes. Y una de las cosas que decimos mucho últimamente es que con todas las muertes que han habido, seguimos sin detenciones en este país. Uh-huh. Es una cosa tremenda, o sea, aquí se pueden ni detenciones morir 30, ni responsabilidades políticas. Ni responsabilidades políticas, no. Ya te digo, sí, hay que estar agradecidos a esta gente, que lo han hecho muy bien. Tenemos también al otro lado del hilo telefónico a Zahara. Ella es un familiar de un residente en la residencia Falguera de Sant Feliu de Llobregat, que habéis vivido directamente la nueva organización de la Conselleria de Salut con las residencias. ¿Cómo lo habéis tramitado?
Bueno, en primer lugar, buenos días. Quería puntualizar dos cosas. Dime. Actualmente soy la portavoz de un grupo de familiares de residentes. Ya no soy familiar de residente porque mi padre falleció hace pocos días. Vaya, falleció en la residencia. ¿Falleció en la residencia de La Falguera? No, falleció en el hospital. En el hospital. Afortunadamente. Uh-huh. En segundo lugar, quería puntualizar que, como has explicado antes, las otras instalaciones del oxígeno sí se nos comunicaron, pero en ningún momento se mencionó que este hecho fuera, bueno, se fuera a utilizar para la acogida de positivos de otros centros. Se nos comunicó este verano y nos dijeron que, bueno, pues que las obras de instalación del oxígeno eran una mejora en las atenciones y cuidados de nuestros familiares, y así lo recibimos los familiares. Era una gran noticia. Hasta el pasado 10 de noviembre, que recibimos un comunicado del centro en el que, bueno, se nos decía que gracias a las obras de instalación del oxígeno, el Departamento de Salud había convertido nuestro centro, nuestra residencia, en un centro referente y que acogería a positivos de otras residencias de toda la comarca del Baix Llobregat. Cuando recibimos esta noticia, los familiares causó un gran revuelo. Los familiares estamos totalmente en contra porque pensamos que una residencia, dada las cifras de contagios y de muertes en una primera ola y evidente en una segunda, pues no es el lugar adecuado para trasladar positivos, más que nada porque es un colectivo muy vulnerable y nosotros estamos sacrificando desde hace 9 meses el contacto con nuestros familiares. En 9 meses los hemos visto contadas veces, nos sobran dedos de las manos y, bueno, pues encima a 2 metros de distancia, muchas veces con una persona vigilando para que no los toques, asumimos este deterioro en las relaciones familiares para protegerlos y el riesgo que conlleva traer positivos es aumentar el riesgo de contagio. Quiero puntualizar también que nos dijeron que tuvimos una reunión con nuestro ayuntamiento, el Departamento de Salud, una representante del Departamento de Salud, de la Fundación, que es la Fundación Baix Paradís, como entidad gestora del centro y la dirección del centro. Uh-huh. En esta reunión nos dijeron que la residencia estaba sectorizada. Aún estando sectorizada, a finales de septiembre, primeros de octubre, hubo un brote de 9 residentes contagiados y 4 trabajadores. Es así que la sectorización, no por la ineficiencia de los trabajadores, sino más bien por el comportamiento del virus, ha quedado clarísimo que la sectorización es insuficiente. Además, quiero puntualizar que en la mayoría de los casos la sectorización consiste en mantener encerrados a los residentes en las habitaciones, con el deterioro cognitivo, físico, emocional y psicológico que eso conlleva. Esto es el drama, es el drama. Exacto. Y la mayoría de las residencias que tienen esta respiración, estos respiratorios, se les ha categorizado como rojas, ¿no? O sea que el protocolo cada vez más duro. En principio, cuando tuvimos esta reunión con el ayuntamiento, fue una de las preguntas que los familiares lanzamos, que bueno, que qué iba a pasar, porque si la residencia tenía una entrada continua de positivos, siempre iba a tener una calificación de centro rojo y nuestras visitas con los familiares pues iban a quedar anuladas. No nos lo dejaron muy claro, pero ahora parece ser que lo que le responden a los medios de comunicación cuando se ponen en contacto con diferentes organismos es que no, que solo sería una planta de acogida de positivos y que el resto de familiares, de residentes de otras plantas, podríamos entrar a verlos. Hasta el momento no ha sido así. Igualmente, si tiene que haber, sí que es necesario, evidentemente, tener una planta vacía pues para realizar los aislamientos necesarios, retornos del domicilio, retornos del hospital, pero para los residentes, no meter positivos. Es que además, desde la dirección del centro recibimos un comunicado vía mail en el que nos decían claramente que hay personal de planta que no sale de las plantas, que son como grupos burbuja, pero hay otro personal del centro, personal técnico, como puede ser enfermería, médico, fisioterapeuta, que van por todas las plantas. Y en ese mismo comunicado nos decían que eso ya suponía un riesgo. Robert, nos escuchas. Sí. La Fiscalía está investigando el brote de COVID en la residencia de Tremp. ¿Fiscalía se mueve? Tarde, pero se mueve. Bueno, la Fiscalía lleva investigando meses en toda España lo que ha pasado en las residencias y vuelvo a decir, no hay detenidos. Incluso han archivado causas por ahí en diferentes residencias. Hemos visto imágenes de maltrato, hemos visto imágenes de vejación, hemos visto imágenes de dependientes, de usuarios en malas condiciones,
hemos visto imágenes de todo tipo y aquí no hay detenciones. Entonces, pues el tema de la fiscalía y de la justicia, si ya mira, si simplemente una de las cosas que nosotros llevamos demandando años es la inhabilitación y el cierre de dos de las residencias de los de los imputados y detenidos de la organización criminal BB Service, que tienen dos residencias con total impunidad en Granollers y en La Roca. Yo pongo siempre el mismo ejemplo. Imaginaros que una persona que ha sido detenida está imputada por pederastia, a la espera del juicio está en libertad y que le permiten abrir dos guarderías. Esto sería un escándalo nacional. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo con estos dos señores, pero en el ámbito de los dependientes, que están acusados de robar dinero de la dependencia que va destinado a personas dependientes, ¿vale? Y que siguen con total impunidad. Entonces aquí, lo del tema de la justicia, cuando estamos viendo a una colección de gente de diferentes partidos políticos, de tramas corruptas, que salen a la calle riéndose de todos los españoles y demás. Yo creo que lo de la justicia en España, la fiscalía y demás, es para que la gente se lo tome muy en serio y empiece a pensar si realmente esto es así, esto es verdad, que hay una justicia y una fiscalía, o esto es un teatro que se ha montado que solo vale para reventar al que roba dos barras de pan, porque lo demás es que no tiene ningún sentido. Es una auténtica vergüenza. Dicho esto, un par de cositas. Sí, dime. Respecto a todas estas cosas que estamos hablando, y antes estaba comentando de que es una cosa que se lleva denunciando años. Bien conocéis a Plataforma del SAT de Cataluña, bien conocéis a Dignidad Dependencia, diferentes plataformas con las que llevamos trabajando años, que llevan denunciando esta situación tanto en residencias, con la explotación de trabajadoras, como el servicio de atención a domicilio, tres tantos de lo mismo, que los usuarios no tienen la atención correspondiente porque no les da tiempo a las trabajadoras, y que además las trabajadoras están siendo explotadas. Creo recordar más o menos así de memoria hablo, Creo recordar que aquí el Ayuntamiento de Barcelona estaba pagando unos 18 euros la hora por cada usuario, y a las trabajadoras están destinándole unos 7 euros más o menos. Sí, es decir, no te quiero rectificar, pero una coordinadora del SAT nos dijo 20 euros la hora estaba pagando. Pues más a mi favor, quiero decir, o sea, que resulta que más de la mitad del dinero no llega a su destino. No, entonces, ¿esto qué es? Buenos días, Robert, soy Augusto. Has hablado de denuncias, llevar a la fiscalía no hace nada. Lo entiendo, pero hay unas leyes supranacionales que son los derechos humanos. Antes hemos estado hablando, al principio del programa, que Amnistía Internacional ha denunciado al gobierno español, pero sobre todo en el tema de las residencias de Madrid y Cataluña, ha denunciado que las residencias han incumplido por lo menos cinco derechos humanos, que es el derecho a la salud, derecho a la vida, derecho a la no discriminación, derecho a la vida privada y de familia y derecho a una muerte digna. ¿No se podría llevar ante los juzgados este incumplimiento de los derechos humanos? Porque España ha firmado la Carta de los Derechos Humanos. La pregunta es qué garantías tendríamos. Porque en muchos casos se está teniendo que recurrir a Europa. Y Europa nos está pintando la cara constantemente con el tema de vulneración de derechos, en muchos sentidos, no solo en esto. Entonces, en España ya es como... Es que ya muchas veces ni te planteas denunciar en España porque es que no se tienen unas garantías, no. Vamos, ayer hemos visto el espectáculo también de la monarquía, que el rey emérito ha pagado no sé qué, no sé cuánto, la calderilla esa que se eche de sobra, que los niños están gastándose dinero con las tarjetas Black, etc. Y aquí no pasa nada. Entonces, ¿qué garantías tenemos en este país con la justicia? Yo creo que ninguna, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Sí. E insisto, que es una cosa... El tema de la vulneración de derechos, ahora seguramente se han vulnerado más por la situación de la gravedad, pero vamos, que es una cosa que se lleva haciendo años. Sí, Hemos dicho por activa y por pasiva que esto estaba en manos de constructoras. Ahora ya, de un tiempo a esta parte, ya ha pasado al tercer nivel, que es lo mismo que pasó con la burbuja inmobiliaria. Recordar que en su momento los pisos se los quedaban los bancos aquí en España y luego posteriormente pasaron a fondos buitre. Bueno, pues en el caso de las residencias estamos ya en la tercera fase, es decir, están en manos de empresas
extranjeras, uh-huh. que la persona que toma decisiones puede estar en Nueva York, en Londres o en Jamaica, sí. diciendo que los números no le dan y que venga espabilando, que hay que quitar trabajadoras, que hay que quitar pañales, que hay que quitar esto, que hay que quitar lo otro. Sí, Robert, pero a medio plazo, perdona que te interrumpa, pero a medio plazo, porque claro, esto podría ir a los tribunales de derechos humanos que están en Europa, sí que se podría cambiar el modelo de residencias. Sí, a medio plazo, quizás, no pero, largo. Pero cambiar qué es, que pidan más dinero a la patronal y compañía para que tengan más dinero, si es que si los que sobran no son ellos, si los que sobran son las empresas. Si aquí hay un dinero destinado que llega perfectamente para atender a los usuarios y pagar en condiciones a los trabajadores. El problema es que el dinero se está quedando por medio. Es que lo reivindicamos, Marea, ¿no? Que el dinero público vaya a lo público, no a lo privado. Sí, vamos a ver. Oye, una cuestión, Robert y Azara, soy Eugenio. En principio, a la vista de los comentarios que estáis llevando a cabo respecto al tema que nos ocupa, la situación actual que vemos respecto al tema de residencias es un tema absolutamente obsoleto, no sirve. Ya lo estamos diciendo desde siempre, no ahora con el COVID, sino con anterioridad. Las residencias en estos momentos están en manos de entidades privadas que, como tú bien dices, en muchos de los casos ni siquiera tienen su residencia en España. Las residencias públicas es una minoría en las cuales aquellas personas que quieren entrar en estas residencias se mueren en unas listas de esperas esperando que la posibilidad de entrar en las mismas. Luego, en el régimen de concierto o colaboración, lógicamente existe la posibilidad de que estas personas puedan entrar en estas residencias y, en algunos casos, la Generalitat parece ser que aporta una cantidad para sufragar los gastos que lleva a cabo. Pero yo el conocimiento que tengo es que desde el mes de agosto la Generalitat, como consecuencia de que dice que no tienen dinero, han dejado de aportar las cantidades que en principio estaban sometidas para este tipo de residencias. Entonces, en esta situación no cabe duda de que el sistema no funciona y, por lo tanto, hay que cambiarlo. Y en este momento la única respuesta que hay, bueno, desde mi punto de vista, sería que realmente las residencias tuvieran un carácter eminentemente público y fueran gestionadas por la administración y que hubiera una inspección que realmente no se está llevando a cabo porque no existe como tal y que se exigieran las responsabilidades correspondientes a aquellas personas que son las que están llevando a cabo toda esta serie de barbaridades. Y entonces ahí es donde entra la posibilidad, pues como bien comentaba Augusto, de que si no hemos sido capaces de llevar adelante en el ámbito de la denuncia a la administración o delante de la fiscalía, fuera el movimiento en su conjunto de todos los de todas las Robert, Azara, vosotros mismos tenéis claro que una de las soluciones sería la pública, la gestión pública. Yo quiero decir, primero de todo, en referencia al tema de la fiscalía, quiero puntualizar que los familiares de Residencia Falguera nos hemos puesto en contacto a través de un mail con la Fiscalía Superior de Cataluña para comunicarle lo que está pasando y pedirle una investigación al respecto de los centros referentes de acogida de positivos y no hemos recibido respuesta. Nos hemos puesto también en contacto con la Auditoría Personal de Discapacidad de la Generalitat, con el Servicio de Inspección y Registro de la Generalitat, con el Síndic de Greuges, con el Departamento de Salud y el Departamento de Afer Social y Familia, y no hemos recibido respuesta por parte de ninguno de estos organismos, ¿vale? Los que mejor, el Síndic de Greuges, se nos han tramitado la queja, pero como sabéis, es una entidad, en este caso, mediadora. Dicho esto, quiero dar las gracias también públicamente al Informe de Amnistía Internacional, y me gustaría que sirviera pues para que la Fiscalía satisfaciera nuestras demandas de abrir una investigación, en este caso de todas las residencias de Cataluña, y enlazo con lo que estabais diciendo. Pienso que lo primero de todo, como familiar, hay que abrir una investigación. Aunque las residencias actualmente son públicas, tienen una gestión por entidades privadas. Entonces uh-huh. nos encontramos con la misma problemática que si la residencia fuera privada. Sí, sí. Al cabo, es una subcontrata de la Generalitat. Está claro. ¿Vale? Entonces, pienso que a nivel personal, pienso que la solución de todo esto radica en una investigación por parte de la Fiscalía, que a raíz de esta investigación asumieran responsabilidades políticas y legales de todo lo que está pasando antes y durante la pandemia,
y después que se cambiara el modelo residencial, que como bien dices, está totalmente caducado, que las residencias y los cuidados de las personas en situación de dependencia fueran un servicio totalmente público, igual que el servicio de salud. Sí. Robert, bueno, gracias a Zara. Robert, tú no confías mucho, ¿no?, con la Fiscalía. Pero si es que es que nosotros ponemos la denuncia en el año 2013, en enero del 2013. 7 años. Y es que estamos a 2020, hemos tenido 4 años de secreto sumario, que eso lo asumimos, pero es que no hay unas medidas preventivas. Es que esta gente sigue en la calle haciendo lo que les da la gana. Entonces, lo vimos en su momento con el caso de Roberto Macías, con el tema de lo escándalo de UGT en Andalucía. Uh-huh. Es que a mí lo que nos contaban denunciantes de corrupción que estuvieron en el juicio es que parecía más la defensa que realmente la fiscalía. Entonces, es que ¿cómo vamos a confiar en esto que tenemos? Oye, es imposible. El tiempo en la radio sabéis que es muy corto, se nos está terminando. Y os agradecemos mucho que hayas estado en directo y hayas reflexionado aquí en público de todo lo que está creciendo en las residencias geriátricas en Cataluña, tanto familiares como activistas sociales que sois. Que tengamos que los políticos abran los ojos y vean las realidades y que no tenga que ser la pandemia quien descubra todos los horrores de esta residencia. Gracias y estaremos en contacto. Gracias a vosotros. Gracias. Y solo una cuestión rápida. La semana que viene vamos a sacar un testimonio a la luz de un trabajador que fue despedido por denunciar irregularidades en un centro de día. Estaremos en contacto. Si nos mandas la documentación, podremos trabajarla preguntarse a la gente por qué las trabajadoras no tienen el valor de denunciar. Tienen miedo. Si las trabajadoras pudiesen hablar realmente con una garantía de protección. Bueno, que nos tengan a nosotros como altavoces, que nos tengan a nosotros como altavoces, si no. ¿Es así, Roberto? Sí, y les ayudaremos. Gracias y hasta otra. Hasta la próxima. Salud. Gracias. Hasta luego.